todo el tag de la tía, tomando esta vez la sana distancia. Viene el baile de los 15. Aquí te esperaremos. Mientras tanto, viene ahí con ese graf, vaquero 99%. ¡Ay, las garritas! Beto se aferra a la vida y al amor, viene la presión, el parry no puede ser, será el final. Muradito asomándose solo con la resortera. 4-10%, un 10% más. La bola de Bonnie interactuaba ahí, pero lo importante es que Pecuanix tiene otra oportunidad. Para nada, sigue siendo. Mientras sigas en disadvantage contra Leaf, estás en riesgo y puedes irte de un forward throw. Quizás logró aguantar, está cerrándose la vida este aldeano. ¿Por qué le dio el whistle de cero? Ahí te va el spike. Ahí viene Ulicander, aguas aguantando. ¡Uy, la corona! ¡Santo Cristo, Redentor! No voy a comprometer tanto, pero eso solo es por algunos instantes, porque conocemos a Leaf. A Leaf le encanta entrar, le encanta acosar, le encanta robar, y se lo va a llevar, se lo va a secuestrar. A ver si puede atacar otra vez. No pudo concretar nada más. La Sicaria con los multi hits, poniendo en predicamentos. Off stage, yo creo que ya se nos fue Sky. Ataques. Sin embargo, Leaf no se queda estancado en una sola estrategia y ya se empieza a dar cuenta de cómo le están jugando. Consigue ese primer stock y ya se encuentra en un juego un poco más neutral. Sin embargo, Shu sabe que tiene esa misma ventaja y que es cuestión de macho, no solo de las estrategias que están utilizando y que puede seguirlo abusando como de que no. Ya 81% le lanza el láser para extender ahí todavía más su ventaja. Lo va a esperar en el centro del escenario, sabiendo que mientras mantenga la paciencia y mantenga el piso, va a tener la ventaja. Pequeña ayudita, pero el Air Dodge va a permitirle escapar de toda esta lluvia de proyectiles que, oh por Dios, las boxes. ¡No me sí! Un movimiento en falso y puede ser todo. ¿Qué va a pasar? ¡Goku! ¡No puede ser! ¡No puede ser triple! ¡Uy! ¿Cómo puede ser? Bien, Radio Omni se aparta la plataforma más alta de este escenario. Mientras cambia una de sus formas más hermosas, el robo, la Sicaria, se agarra a la orilla y viene, pues, podríamos pensar en un dump pick si es que no logra remontar este juego. Ulicander, a la esperanza, muere el último. No, parece que le alcanza a interceptar. Si no,
pues ahí Pineda con un personaje distinto, tratando de buscar la diferencia en esta Losers Final. Ahí tenemos ahí muy bien Pineda tratando de aterrizar, pero ya tiene muchísimo daño. Incluso con el salto pensando ahí para quitarse un poquito de momento en la encima, no fue suficiente, ya tenía demasiado porcentaje, pero ahora lo que tiene es un stock 982 de porcentaje de ventaja y mucha sed de sangre. Downhill no va a conectar a nada, pero logra castigar el aterrizaje. Jungle Upper World. De que toques el piso. Pineda también quiere hacer lo propio. Se avienta, viene la nave, me aviento, quiero meterte el spike. Pero ahí Leaf consigue una entrada. No puede ser, se lo quiere llevar, se lo quiere destruir. No. Sabor de... Todo literalmente hasta la corona empieza ahí para hacernos... Como si no se hubiera estado. ¡No! Ok, sigue conmigo. ¡Sigue vivo! ¡Oh, no! ¡Son los ¡No! 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 ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! ¡Dios mío! ¡Oportunidad! Bonito es verlos ahí, agregando un dinamismo extra a nuestro juego. Veo que se me ocurre así. ¡Ay, no puede ser! Y necesito el reset, necesito los tres juegos para poder buscar el campeonato. Pero Radio Omni, la verdad, es que se ha estado rifando mucho, pero ahí lo interceptan. En cualquier momento, a pesar de ser T-Roll el gordo, podría salir disparado y terminarlo, pero el rey es real. Radio Omni finalmente encuentra una pequeña abertura, intenta sellarlo ya para siempre por fin con este backer, pero no le va a salir. Casi se lo lleva, sale la bendición al Kite, pero no le alcanza a pegar el Radio Omni. Radio Omni lo toma entre sus brazos, no, se hace para atrás, tiene todo para triunfar ahí. Lo espera, claro que sí. La sicaria se agarra a la orilla con toda la confianza del mundo, espera que se acabe la invencibilidad de King Bull y lo lleva a las alturas para un 36% bastante decente, que sigue subiendo 56%, se lo quiere llevar, lo necesita, lo desea, lo... ¡Uy, no! ¿Qué va a pasar ahí? ¡Es que... ¡Lo es! Posible sacó un 9% para este otro stock, revirtiendo por completo toda la desventaja que parecía haber tenido. Pero es esta paciencia, este poder. Uf. Paso desde hasta arriba para hacerle un poquito de daño y seguirle metiendo la presión. Se viene en combo, lo va a mandar hacia afuera con un backer y va a seguir metiendo presión aquí con el daño de la conversión y va a sobrevivir. Yo pensé que ya se lo había llevado, hubiera sido grandísimo, pero todavía tiene que luchar. ¡Cómo te le confió de la bomba al frente! Momento. Qué hermoso cómo se aventó primero en la plataforma y luego para rematar, la suerte le regala esa bomba. Qué hermoso. Tiene todo el momento. Hablando de combos, oh por Dios, sobrevivió. Puede esperarlo, lo va a conseguir y todavía no es suficiente. Vamos a ver una tercera kill screen. Todavía no la tenemos, pero nos lo está prometiendo aquí Leaf. Veamos si es un... Y está off stage, incluso la sicaria ya no se anima a salir tanto, sabe que este es el último stop, regresa chiquita, claro que sí, se agarra la vida con la voz y el buen Radio Omni, uy, ahí el parry a destrucción, buen Sky, último stop. Esto puede ir hacia cualquier lado, ven ahorita Peach con 100%, pero puede aguantar de no hacer porque le todo el nacido. El timing perfecto. Up Smash Radio Omni se lleva este gran set de True Finals y el torneo con él. Hermoso, Radio Omni se vuelve el campeón de este fin de temporada de LCA Timeskip. Uff, qué hermosa final nos acaban de brindar estos dos jugadores. Qué hermoso se vieron con todo. Saca la sicaria, se agarra a la orilla con toda la confianza del mundo, espera que se acabe la invencibilidad de Kikabu y lo lleva a las alturas para un 36% bastante decente, que sigue subiendo 56%, se lo quiere llevar, lo necesita, lo desea, lo... ¡Uy, no! ¿Qué va a pasar ahí? ¡Es que no es la sicaria, se agarra a la orilla con toda la confianza del mundo, espera que se acabe la invencibilidad de King Bull y lo lleva a las alturas para un 36% bastante decente, que sigue subiendo 56%.